Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is back then, I'm nasty. Bienvenidos, chicos, aquí estamos en nuestro canal. Hemos venido a por el que está al fondo. Me vais a poner a parir porque es un coche que no he recomendado, pero nos hemos encontrado también este, que nos lo han dejado un momentito. Y ya sabéis que opino que no es muy recomendable. Y seguimos opinando. De hecho, el dueño nos acaba de confirmar que no es muy recomendable. Que de, si queréis algo bueno, no gastéis 120 euros en esto, sino esto, coger algo mejor, porque esto es que aunque mejoréis, hay cosas que... Que se rompen, que el chasis se... dobla. Sí, bueno, el chasis dobla. O sea, este aunque hay que reconocer coche, que está muy chulo. No, hombre, no a mí no me gusta la torreta que lleva aquí además. Bueno, pero eso es lo de menos. Así que bueno. No gastéis tanto dinero en un coche e iros a por un... Y este de aquí abajo ya os explicaré el por qué hemos cogido ese coche. No queremos olear mucho, pero vamos, ya sabéis. Porque este no es uno que yo cogería. Pero bueno, si cada uno es un mundo. Hay que admitir que es bastante largo. Y es chulo, está bonito. ¡Hala! Buenos días por la mañana. Ayer tuvimos una cosa. Mira, aquí tenéis el Maverick Quantum Flux. El Maverick Quantum Flux. ¿Vale? Que mi hijo ahora le ha dado envidia y ahora tenemos, uy, lo tenemos duplicado, pero de otro color. Lo tenemos duplicado de otro color. Tenemos un nuevo Maverick Quantum Flux que estamos preparando. Podéis ver que le hemos estado muy limpio. Le estamos cambiando los amortiguadores, ya hemos hecho bueno, los traseros. Cambiando no, le estamos haciendo los amortiguadores de aceite porque estos no traen aceite, o traen un aceite muy flojo, entonces nosotros... O sea, aquí lo podéis ver, es uno, yo, nosotros creemos que es un 100 o 200, lo vamos a dejar No me líes, anda. Y eso, tenemos también la SC, que le vamos a quitar el conector IC5, ¿vale? Y le vamos a poner el conector T, que tenemos el que es parecido, con el capuchón trasero, pero de T, porque nuestras baterías son de T y no de IC5. Pero la idea de haber utilizado un conector IC5 está bien. Como podéis ver, mi hijo quería combinar verde y naranja también, porque una de las que traía el señor este había explotado de las verdes y nosotros sí queremos ruedas grandes. Ruedas grandes, a lo mejor en un futuro caen estas, pero ahora mismo vamos a tener que ahorrar. ¿Qué me gusta de este coche? Que viene con un servo ya mejorado de 20 kilos, cosa que nosotros no tuvimos que cambiar. Y también me gusta... Y aquí, como podéis ver, o sea, en directo... Bueno, estamos hablando... Me cuesta. Bueno, es normal, están duros los muelles. Dios, yo creo que este usa un 90. Podéis ver que viene con esto las es piezas... 90. Espera, con las piezas HD y viene también con los brazos mechafil. El coche nos salió muy bien de precio, la carrocería está un poco machacada, si nos veis y os fijáis, podéis ver que está un poco machacada, ¿vale? Tiene varios roces y toques, y también por dentro, pero bueno, pero la verdad es que nos ha salido muy bien de precio, y con las piezas de mejora que ya tenemos y podemos evitar un poquito de inversión, a mí me parecía una oferta interesante, porque ya os he dicho, yo no me compraría este coche nuevo por 220 euros, invertiría los ciento y pico en mejorarlo, pero sí que consiguiéndolo a un precio razonable y con las piezas de mejora, que en este caso ya estamos con el servo, brazo mechafil, brazos HD, o sea los ejes HD, nos falta el eje central y luego volveremos aquí un poquito, porque esto va a ser muy interesante aquí, cuando ahora en un rato me acercaré a la tienda por la pieza. Pero esto os va a gustar, además va a ser muy interesante para los que tengáis este coche y os come la corona con frecuencia, cómo evitarlo, que va a estar bastante bien, os va a gustar. Así que no dejáis de ver el vídeo, va a ser un poquito largo porque vamos a hacer todo en uno, vamos incluso a hacer la soldadura, etcétera, todo en uno. Que me ayude con el amortiguador, que está más duro que una piedra. Voy a seguir montando los amortiguadores, ya os digo, estamos poniéndole un 800 de XTR.
Y la verdad es que funciona muy bien porque lo hemos probado en el otro coche y con el XTR800 el amortiguador mejora bastante. Ahora mismo está, a ver si lo puedo sacar en imagen, está muy duro, o sea, prácticamente no tiene efecto hidráulico. Bueno, hemos vuelto, hemos ido un momentito a la tienda a comprar una cosa que para mí es imprescindible en este coche. De hecho, es lo que ha hecho que este coche valga la pena o no valga la pena, que son estas piezas, ¿vale? Que es el eje que va desde el piñón de ataque del diferencial trasero a la corona trasera y el que va del piñón de ataque delantero al vaso que va aquí al eje central delantero. O sea, que va desde aquí, ¿vale? Desde donde veis el piñón de ataque. Quitamos ahora el piñón, vamos a sacar esto de aquí y vamos a sustituirle por el HD de Mechafil, ¿vale? El super duro de Mechafil. Este lo hemos comprado en nuestra tienda local de Hobby Planet en Getafe, en Madrid. Están hechos en Portugal, 12.35. ¿Es dinero para dos piezas? Sí, es dinero. No vamos a decir que es barato. De hecho, me gustaría muchísimo que Mechafil se planteara y ojalá vean este vídeo, ¿vale? Ojalá lo vean cuando estemos subiendo. Perdonad un poquito que mueva la cámara, no tengo ahora mismo trípode, simplemente estoy grabando a mano. Me gustaría muchísimo que vieran este vídeo y se plantearan hacer palieres para los W Toys de serie 144001 a 124019, que son los mismos palieres. ¿Por qué lo digo? Y bueno, incluso podrían plantear hacer vasos también para esos coches endurecidos y los palieres. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo lo de los palieres? Porque realmente la calidad que tienen estos fabricando y si salen a un precio similar el juego, ¿vale? De 2 y 2, hablando de 25 euros, para los que tenemos el coche en brushless es imprescindible y la calidad que tienen es innegable. Además de los 2,5 milímetros que vienen los palieres de serie, de grosor, podrían hacerlo de 3 milímetros que entraría y no impediría ningún movimiento. Y con ello lo tenemos. Vamos a ir con el montaje delantero. Es bastante sencillo, así que tampoco voy a complicar mucho el vídeo. Pero básicamente quitamos la copa. Y aquí veis un pincho que gira. Pues en un punto, aquí tenemos un agujerito. Y por este agujerito tenemos que sacar el pin. Y ya sale todo entero. De hecho, me va a grabar mi hijo. Y aquí simplemente empujamos el pin a un agujero. Y como podéis ver, sale por este lado. Bueno, que no puede salir así. Y ya sacamos esta pieza entera. Y la vamos a sustituir. Esta pieza es metal blando y la vamos a sustituir por esta. Y además, quería enseñaros la diferencia. Y esto, por un lado, os va a salvar el piñón de ataque de que se nos coma. Y os va a salvar también atrás lo que sería la corona, que esto ya lo haremos en el siguiente vídeo. La diferencia, si os fijáis, es que el agujero, y es muy difícil de ver en cámara, pero el agujero y la longitud es ligeramente superior. El agujero está ligeramente desplazado, ¿vale? Estoy enrasándolo a tope. Es un mínimo, o sea, estamos hablando de 0,6 milímetros. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué hace? Cuando nosotros lo metemos, ¿vale? Vamos a meterle. Bueno, se ha salido el rodamiento, vamos a empujar el rodamiento a su sitio y vamos a meterle el pin. Lo mismo, el pin lo repetimos igual, lo metemos por el agujero, este que está en la carcasa, y ahora toca atinar con el agujero, que es un... y lo introducimos, ya está. Mirad qué fácil. Y ahora le metemos la corona, no, la corona, el piñón de ataque del diferencial, ya lo tenemos. Y esto tiene un poquito más de juego y hace que el piñón siempre enrase perfectamente con el diferencial, ¿vale? Con lo cual aquí eliminamos holgura y tanto la corona del diferencial como el piñón nos van a durar bastante más tiempo. Así que hasta aquí esta parte, vamos a montarlo otra vez todo y vamos a juntarlo otra vez todo aquí. Y ya tenemos la parte delantera lista y volvemos ahora con la parte trasera. No he hecho vídeo de cómo hemos rellenado los diferenciales porque ya hemos hecho vídeo de adelante a atrás y me parecía un absurdo, pero sí que esta puesta a punto y estas piezas de Mechafil son indispensables.
Bueno, ya estamos con el trasero, ya hemos hecho el diferencial, le hemos aceitado, nos vamos a llenar con un poquito más de grasa. Pero lo que os quería enseñar, vamos a desmontar todo esto de aquí, ¿vale? Porque fijaros el movimiento que tiene. Hay un tornillo en el inferior que está ligeramente suelto, pero ¿veis el movimiento? Este movimiento también lo tiene la corona con el eje este que es blando. Entonces, se desalinean un poquito, ¿vale? Se tuerce un poquito, lo podéis apreciar. Y cuando se tuerce, come lo que sería la corona, ¿vale? Entonces, esto con la pieza de mechafil que tenemos, ¿dónde está? Aquí. Con esta pieza y teniendo todo bien atornillado, nos va a evitar que nos joda la corona, piñón y todo funcione bien. ¿La veis? Rueda como una pelota. Muy buenos rodamientos. Bueno, vamos con ello, vamos a hacer el desmontaje, que necesitamos quitar dos tornillos que están aquí abajo, uno y otro, estos de aquí, los del diferencial de abajo, para sacar ya todo para adelante. Y ya sacamos también el motor y sacamos ya todo para volver a atornillar bien el motor a su soporte, a su bancada, y que todo quede bien rígido. Bueno, aquí podéis ver, hemos desmontado, hemos aflojado estos tornillos de abajo, estos, el de aquí del, gira un poco, el del eje central, este, para que saliese, y ya con estos y con los inferiores, quitándole la placa esta, hemos sacado esta parte, y ahora vamos a sacarla entera, ¿vale? Y a poner el de mechafil. Una grupía debajo, sujeto un momento, creo que tiene una grupía debajo, vamos a... Pues tiene el pasador que vamos a quitar ahora. Ha salido un engranaje. Y ya con el pasador quitado debería salir el eje entero. Y creo que ha salido un engranaje, creo que es... Pues esto ha estado costando un poquito, pero ya ha salido. ¿De acuerdo? Sacamos el pasador. El pasador lo necesitamos, así que no lo perdamos. ¿De acuerdo? Ya tenemos la pieza, como podéis ver. Otro Samsung, no enfoca. ¿No enfoca? Ahí, ahora enfoca. Bueno, no me lo dices y me alejo un poquito. A ver, quitamos una grupilla que tiene aquí. Tiene una pequeña grupilla aquí y tiene otra aquí. ¿De acuerdo? De hecho, podemos quitar una de aquí. La quitamos con mucho cuidado de no perderla. Y ya debería salir. No, pero creo que debería. Creo que llevaba su propia. Vale, ya sale. Ya tenemos esta pieza. Esta es la que se dobla. Esta, de hecho, parece que está un poquito curvado hacia abajo. Sí, se ve. Sí, ¿no? Se ve. Ya está doblada. Esto está bastante bien. Vamos a montarlo. Lo vamos a dejar y vamos a quitar ahora el soporte motor para apretar bien el motor y bien los tornillos. Ya os digo, tiene un poquito de holgura, lo podéis ver. Hostia. ¿No veis, no? Se nota un montón. Es porque está flojo los tornillos de abajo. Entonces ahora cuando lo fijemos, ya debería quedar todo bien fijado y bien en su sitio. Fijaros que este ya no lleva la grupilla, la lleva aquí incorporada una de las grupillas. Por eso no se dobla ya ahí. No, nunca comáis plástico, comeros los engranajes del motor. De verdad. ¿Veis cómo encaja? Ya la tenemos ahí encajada. Lleva la grupilla que hemos quitado, la ponemos aquí en este lado, que sí lleva, ¿veis? Si me permite. Y no se me resbala, que con grasa. Esto es un poquito difícil. ¿Así? Sí, esto es de segunda mano. Nos dieron otra caja para el diferencial, por si se rompía una. Bueno, la apuntáis bien y... hasta que suene el clic y ya lo tenemos dentro. De hecho, esto ya se queda fijo y ya no se mueve. Ya tenemos esto hecho, ¿de acuerdo? Vamos con la misma caja del diferencial. De revés, no, así. Y metemos otra vez el pin, este del pasador. Me duele la mano de sujetar la cámara y no llevo ni 5 minutos. A ver, que apunte más o menos al agujero. Uy, qué bien ha entrado esta vez. Ya tiene algo de grasa, aunque le vamos a meter otra de grasa. El diferencial. Fijaros aquí en una cosa. No sé si lo vais a poder apreciar en la cámara.
Voy a apuntar aquí. Fijaros esto. ¿Veis aquí que tiene un poquito redondeado? Brillo. Y aquí igual. Por brillo. ¿Esto sabéis de qué es? De que como este, además de ser más débil, el pincho está más atrás. Son nada, ya os digo, medio centímetro, 0,5 milímetros o así. Entonces, como está más atrás, no termina de entrar. Y hay veces que en un salto, en un brinco, el pincho salta y va por aquí. Y aquí os quita material que luego necesitáis, porque ya no encajaría bien. Este, si os fijáis, no sé si se llega a apreciar bien la cámara, pero está un poquito separado del... Espera, que no enfoca el maldito Samsung. Ahí enfoca. Ahí veis que está un poquito separado del... Enfoca y desenfoca el maldito. Ahí enfoca. Bueno, se puede ver que está un poquito separado y por eso con este el piñón y el diferencial os va a durar mucho más. Años. Bueno, años no sé. Sí, así que aquí tenemos esto, aquí tenemos este de aquí. Hacia la izquierda siempre. Pero va al revés. Con el acabado arriba. Entonces, este lo van a montar ahora a mis hijos. Mientras tanto, termino de montar el soporte motor, reaprieto los todos míos. Ya hemos fijado esto, ya hemos puesto el chisme nuevo. Hemos sujetado el motor, fijaros que ya apenas tiene juego. Y ya cuando esté esto montado, vamos a comparar como tenemos las imágenes del antes y el después. Aquí tenemos que atinar un poquito, ¿vale? Esto es un poquito lo más complejito. Que tenemos que atinar en el agujero, pero bueno, yo creo que alguno tendrá más o menos experiencia en ello. Lo mismo, yo me sirvo de mi alicate curvo de todo uso, y esto es quizás lo más complejo. Aquí tenéis que moverlo un poquito hasta que acabe entrando, ¿vale? Parece que ya está prácticamente dentro, ahí, ¿vale? Habéis visto, ha encajado con estos tornillos, falta ahí que haga clic, ahí está. ¿Habéis oído el clic? Esto es cuando entran aquí arriba. Entonces ahora vamos a tener que comprobar que esté alineado. Gírame una hasta el tornillo, ¿vale? Voy a sacar el tornillo y os explico el por qué lo voy a terminar de sacar. No lo quería sacar para que no se me perdiese, pero ahora necesito saber que está en la zona plana del... A ver, muévelo un poquito más para hacia mí, así. Y ahora muevo el engranaje. Ahí, ¿veis que aparece la zona plana en el eje central? Aquí tenemos la zona plana del eje, ¿vale? Y en la zona plana es donde tenemos que apretar. Para ello vamos a utilizar fijatornillos de nuevo, ¿vale? Porque, bueno, como habéis podido ver, le hemos puesto fijatornillo de este. Parece transparente, pero es azul. Joder, no paraba de moverlo y no he podido captarlo. Bueno, ahí se capta. Y apretamos bien esto para atrás, ¿vale? Fijaros el vaso, que lo he apretado todo para atrás para que quede pegado al rodamiento. Esto no le impide girar. Esto va aquí. ¿Vale? Se le había encajado una piedrecita. Sí, ha caído una piedrecilla. ¡Pues a China! A ver. Como podéis ver, tiene bastante roce. También he de decir que en parte es porque los amortiguadores estaban ajustados muy blandos. Muy bajos y muy... Y muy bajos. Muy, casi para tipo calle o pista, más que para... Pon aquí uno, que vaya la pena apretando. Toma. Yo veo a través de cámara, no veo muy bien lo que hago. Bueno. A ver si lo montamos más rápido entre todos. Yo lo único que grabo son dos destornilladores moviéndose mágicamente. De acuerdo, ya tenemos esto montado. Los que sujetan la pletina. La verdad es que es un poquito raro porque la bancada motor es parte de metal y parte de plástico, ¿vale? ¿Cómo que la bancada? Ah, la bancada, el soporte. Sí. Esto es de plástico y esto es de metal, y el metal va atornillado al plástico, ¿vale? Entonces es un poquito rara en ese sentido porque no es una bancada totalmente de metal. Le da cierta flexibilidad al movimiento, por eso es tan importante
que todo este conjunto, ¿vale?, hasta el diferencial, sea lo más rígido posible para hacer una pieza. Si tuvieras una bancada de metal, no sería tan importante porque la misma bancada haría de una pieza de máxima rigidez, pero no es el caso. Entonces necesitamos compensar con esto. Ya, le falta esto de aquí. De hecho, mis hijos van a montar otra vez todo lo que es el paragolpes, ejes, etcétera, en la parte trasera. Mientras tanto, yo voy a estar con ASC. Sí, que y os voy a enseñar cómo, ahora en un rato os enseño cómo soldar esto. Bueno, como podéis ver, hemos quitado el enchufe IC5, que me encanta este enchufe. Bueno, estamos de vuelta otra vez con ASC. Si soldáis, fijaros bien que soldéis el macho y no la hembra cuando la batería lleva hembra, porque entonces no va a funcionar. Sí, tú ríete que el coche es tuyo. Bueno, esto es de así, ya hemos soldado, ya ha quedado perfectamente encajado, ¿de acuerdo? Y ya tenemos macho con hembra. Queda pegarla, colocarla en su sitio, conectar todo. Y el coche lo tenemos listo para hacer la primera prueba. Así que ahora volvemos con la primera prueba. Bueno, aquí ya tenemos el nuevo Maverick a punto. Le hemos ajustado la dirección, le hemos ajustado todo. Le hemos cambiado el mando para utilizar el mismo mando. Le hemos puesto el Dumbo que teníamos en el WL Toys para utilizar con el Maverick, ¿vale? Con el receptor. Además, porque, entre otras cosas, el mando que nos había dejado no tenía, espera, no tenía la tapa de la batería, con lo cual hemos aprovechado y hemos utilizado este. De esa forma utilizamos unos juegos de baterías, etcétera. Va a conducir aquí el mendrugo rubio y nos vamos a quedar aquí a la sombra porque hace 41 grados, no vamos a estar mucho tiempo porque me da miedo que se caliente mucho, pero bueno. Y el moreno guapetón es el que va a grabar. Sí, estando al sol. Y tú utilizando las chanclas de mami rositas. Oye, que son las únicas que tengo. ¿Me quieres dar? ¡Que me estoy quemando! ¡Que le des rápido! Menos ahí. No te cortes, el coche frena. Y tus pies también hacen de freno. Sí. ¿Has visto cómo ha saltado marcha atrás? Sí, lo tengo. ¿Qué? ¿Te mola? Sí. He sido muy escéptico con un Maverick. Según me llegó el primero. ¿Le metemos leña? Según me meto el primero, ya sabéis, veis cómo son mis hijos, que no tienen precaución. Podéis ver alguna escena, otra la recortaré porque sale en medio en bañador. Pero. Se ha acabado el sol, anda, que se vea un poquito más bonito en el sol, aunque hace mucho calor. Pero el coche, la verdad es que con las piezas HD, brazos mechafil, etcétera, es duro de cojones. Muy duro, a ver, no digo si es indestructible ni tal, pero es duro, es muy rápido, no es muy preciso de conducir, es un coche para stand, para pegar saltos y brincos, más que para otra cosa. Es estable, no vuelca demasiado y nada más que añadir. Nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money. And she